mesa de honor el licenciado Luis Fernández, quien es viceministro de Interior y Policía para Naturalización y Migración, uno de los responsables de este programa. También nos acompaña el licenciado Domingo Francisco, quien es el coordinador del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Ustedes saben muy bien que el gobierno que encabeza el compañero Danilo Medina ha venido trabajando de manera sistemática, firme y decidida para de una vez y por todas regularizar lo que es la migración o el estatus migratorio de todos los extranjeros que viven de manera irregular en la República Dominicana. Esto es un programa que ha trabajado 24/7 por más de año y medio de manera ininterrumpida para que los ciudadanos que viven en la República Dominicana de manera irregular puedan tener sus documentos. El gobierno ha invertido recursos humanos, recursos económicos y recursos financieros para que este plan sea un éxito. En el día de hoy estamos iniciando en la provincia de Valverde la entrega de los carnets correspondientes a la segunda etapa del plan. La primera etapa del plan terminó el 17 de julio. En esa fecha se cerraron las solicitudes de nuevas inscripciones en el plan. Ahora estamos en la segunda etapa, que es los productos que va a dar el plan de regularización. Y en ese sentido, estamos iniciando en todo el país, provincia por provincia, la entrega de los carnets de regularización. Estos carnets de regularización tendrán diferentes categorías. Primero, el que tiene su expediente completo le tocará un estatus migratorio de 2 años. Todo el que tiene esos documentos completos le va a tocar eso. El día de hoy hay una parte que vamos a entregar aquí en este evento. Hay otra parte que son personas que tienen su solicitud hecha con cédula o con acta de nacimiento. A esas personas le vamos a dar un estatus migratorio de 1 año. Alex Lefour Marcelis. De lo que está aconteciendo hoy en la Gobernación Civil de la provincia de Valverde, y con la presencia de don Luis Fernández, el viceministro de Naturalización, y se le irá entregando los carnets.